es cierto, eso nos ha dado y nos ha motivado para que nosotros podamos seguir siendo parte y seguir perfeccionando y trayendo nuevas unidades modernas, confortables para nuestra ciudadanía, para servir a la provincia de Pastaza. Tenemos una alegría en este año que ya termina 2019, porque se van cumpliendo las metas, se van cristalizando los sueños de esta compañía, pues y eso nos da un gusto inmenso de servir a la provincia de Pastaza. Bueno, ahora hemos preparado unos eventos deportivos acá con las operadoras Jardín Amazónico Vera Transservice, en vista de que estamos celebrando 5 años de aniversario de nuestra operadora. Viene sirviendo acá a Pastaza. En este programa de la compañía La Pastaceñita, en primer lugar como directivo principal de la cooperativa Jardín Amazónico, hemos sido invitados por medio de la compañía del señor gerente, por las amistades, por el medio de trabajo que estamos, en la cual debo de agradecer y felicitar por cumplir un año más de la creación de la compañía, que si es que no me equivoco son más de 5 años, en la cual nosotros también hemos empezado así. Estamos empezando y como somos compañeros y amigos del mismo medio, de la misma laboración, del día a día que estamos dando servicio al público, el servicio que usted tiene conocimiento, que es servicio a público aquí en el Cantón Pastaza y afuera del Cantón Pastaza, en la cual debo de agradecer y felicitarles por cumplir un aniversario más. Como gerente representante legal de la cooperativa, de nuevo le digo, me llamo Raúl Salomón Roldán Pazmiño, en la cual estamos muy gustosos de participar en esta organización, que cada uno como directivo tratamos de hacer lo mejor posible y lo mejor que salga de aquí. Sin embargo, el tiempo también nos acompañó y estamos haciendo una reintegración como compañeros, como en el volante. Soy presidente de la Unión de Transporte Mixto de Morona Santiago y también miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Transporte Liviano y Mixto y Mediano del Ecuador, FENACOTRAN. Mi presencia acá es aceptando la invitación del señor Ángel Ramírez, que nos ha invitado a formar parte de esta integración, de este día de campo en donde están participando algunas compañías, la cual lo felicito porque veo que existe integración, existe el compañerismo, y eso es lo fundamental entre quienes hacemos transporte a nivel de los cantones y a nivel del país. Uh-huh. Desearles éxitos entonces. Lógicamente, desearles el mejor de los éxitos. Ahora que se aproxima la época de Navidad, a todos los compañeros darles un saludo y desearles que el próximo año sea mucho mejor que el que estamos transcurriendo. Un buen día. También soy presidente de la compañía Vera Transervi. Uh-huh. Y por el motivo que estamos aquí es porque la compañía Pachanita está celebrando 5 años de aniversario. Nos ha hecho llegar una invitación y estamos muy agradecidos con ellos. Y estamos aquí disfrutando un día entre compañeros, para ser más unidos. Y seguir así, ojalá que no sea solo este añito, sea todos los años. Seguir disfrutando con los compañeros. Y eso es todo. Muchas gracias. Tengo que agradecer a la compañía que nos había invitado y seguir trabajando. Sí. Muchas gracias. Me llamo Jorge Guamán, soy el representante de la Vera Transervi. Sí, una vez más, gracias por la invitación que nos han hecho. Y aquí estamos participando de los Juegos Deportivos que nos invitaron. ¿Qué decirles a los compañeros, ya que son tienen la misma labor? Claro, deseándoles unas buenas festividades como Navidad y casi que como somos unidos, seguiremos siempre unidos como transporte de carga liviana. Bueno, felicitarles por cumplir un año más de su creación, felicitar a quienes están al frente, al compañero Ramírez, que muy gentilmente me ha invitado para poder participar dentro de las distintas actividades que están realizando el día de hoy, en conjunto con otras operadoras que en tal caso están pues compartiendo este día muy importante para lo que es la compañía Pastaceñita.